Luego del incidente ocurrido en la potabilizadora Paso Bonito, ya están en funcionamiento dos de las tres bombas que abastecen el agua a la ciudad cabecera. Ya reparamos la primera pizarra. A raíz de lo ocurrido, hubo de averiarse el motor número 3 de la planta Paso Bonito, el cual estamos trabajando en función de resolver la situación que eso crea. Ello imposibilita ofrecer el servicio de agua de manera estable según los ciclos y horarios establecidos para la capital citadina. Las personas tendrán el agua en su casa con dos días por el medio. Sabemos que de igual manera hay zonas en la ciudad que no tienen agua, que son un poco más complejas, que esto se seguirá atendiendo con pipa de forma, o sea, como se atiende. Ayer se le dio agua a toda la zona que está entre el Prado y la calle Centrés, más o menos. ¿Tengan alguna idea? El cuadrante que se le dio, y hoy se le va a dar todo lo que está de la calle 63 para arriba, o sea, Tulipán, La Barrera, todos estos consejos cogerán agua hoy. Todo lo que está por acá, por Junco Sur, Las Minas, Punta Gorda va a coger también, todos estos, o sea, lo que está de la calle 63 para arriba y está a la sur de la ciudad, es lo que va a estar cogiendo agua hoy. Y mañana ya se daría el servicio de zona baja, el normal, que es del Prado hacia abajo, y con el reparto Buenavista. Consejo Popular, Reina, Pastorita y Polorifo no van a tener modificación porque estos consejos están asociados al sistema de Amují. Estuvimos dos días trabajando en el sistema de Amují y anoche, en altas horas de la noche, pudimos terminar la conductora y ya está restablecido. Restablecido significa que el sistema está trabajando bien, no que usted ya va a tener el agua en la casa. Siempre explicamos que la recuperación del acueducto es un poco más lenta que lo normal porque es un volumen de agua que hay que mover y ir satisfaciendo la demanda de los clientes. Esos tres consejos no van a tener afectación, siguen con su esquema normal de distribución de agua. Deben ser entre 6 y 7 horas de servicio. Es lo que se está. 6 y 7 horas de servicio significa que eso es lo que se va a dar a la ciudad. No significa que usted va a tener 7 horas de servicio en su casa. Hay una parte de la población que sí la va a tener y otra parte que la va a tener, o sea, en menos tiempo. Hay una fuerza conjunta de varios organismos trabajando en Paso Bonito para poder dar solución a la tercera bomba. No así a la parte de Villa Clara, que también se está trabajando, pero que lleva un poco más de recursos y que están afectados los poblados de La Sidra, Los Cocos y Barajagua, que se va a seguir trabajando también en función de ir resolviendo paulatinamente esa situación que existe. Sobre la actual circunstancia que vive la ciudad con el abasto de agua, mantendremos el seguimiento para informar a la población. Mayelín del Sol, Notisur.